Desde hace una semana están en marcha las obras para la construcción de un campo de césped artificial en la Ciudad Deportiva. El proyecto se está ejecutando con cargo a los fondos del Plan Local de la Diputación de Badajoz y está previsto que los trabajos culminen a finales del mes de septiembre. Sí, trabajos que llevan ya una, una semana, se llevan ya efectuando durante una semana. Esta ansiada obra, como ya mmm, venimos diciendo en los últimos, en los últimos meses, eh, eh, bueno, ha habido, bueno, todo conlleva un, una serie de, de burocracia que ya hemos conseguido <laughs> concluirla. Eh, se licitó la dicha obra, se, se licitó dicha obra, se le adjudicó a la empresa Mondo, que a su vez ha subcontratado con una empresa de nuestra ciudad, que, que realmente bueno fue una de las cuestiones que en las primeras tomas de contacto que tuvimos nosotros con esta empresa ellos estaban interesados en, en dar trabajo en nuestra ciudad, no venir con toda la es una empresa bastante grande. ...y ellos pues tenían interés en... Y nosotros, ...y nosotros al mismo tiempo pues mucho más aún... ...en dar trabajo en nuestra ciudad ¿no?... ...así ha sido, han contratado, han subcontratado ...una empresa de nuestra ciudad... ...la cual pues creo que también ha tenido que contratar... A, a, ...a más gente para efectuar dicha obra ¿no?... ...han empezado como ya decíamos hace una semana... ...el movimiento de tierra, la nivelación del terreno y demás... ...y bueno ahora en estos momentos pues están ya... ...haciendo las zanjas de drenaje del... ...perimetral de, del campo de fútbol ¿no?... Yo creo que según la dirección de, de la empresa, de, de, de Mondo, en, ellos tienen tienen la, el deseo, la intención y, y nosotros más aún, pues de que sobre el 30 de septiembre esté concluido dicho campo. ¿no? Bueno, en los contactos que han mantenido con la empresa adjudicataria de esta obra... ...¿cuál es un poco el proceso que se va a seguir para la creación de este, de este campo... ...amén de esos trabajos iniciales que ya no, nos ha comentado? Sí, bueno, en un principio ha sido el nivelar con un sistema láser todo, todo el campo... Eh, dar la, las pendientes correspondientes para el tema de drenaje y demás... Eh, ...hacer el, el drenaje perimetral con la instalación de, de tubos, de canaletas... ...y de, de todo el sistema de recogida de agua... Y después llevará una especie de capa asfáltica. Eh, bueno, también la instalación de, instalación de lo que es el riego. Eh, no sé si lo sabe el, la gente o no. Esto también se riega, igual que el otro campo donde irá, pensemos que, que bueno, es material plástico, se, se quema, se, se quema la gente cuando se cae al suelo y demás. Entonces, para la circulación de la pelota, para sobre todo para eso también, para que no se quemen la la, ...los muchachos cuando, cuando se caen al suelo... ...pues es necesario regarlo antes de, de cada partido... ...entonces lleva un sistema de, de riego también... ...que es una de las cuestiones de las primeras cuestiones que también hay que, que instalar... ...y después ya va, llevará la capa asfáltica... Eh, ...y después por, por último pues llevará lo que es el, el césped artificial... ...después hay una serie de, de trabajos, de mejoras y demás... ...que iban en el pliego de licitación... ...que serán los accesos a los vestuarios... Eh, ...un nuevo vallado, en fin, una serie de, de mejoras que... Bueno, son, son, son más de cinco o seis mejoras, con lo cual ahora mismo no sé exactamente toda, toda ella, pero también instalado la instalación de un marcador electrónico, va una serie de, de mejoras que aportó la empresa que, que, que se quedó con la licitación. Junto a esta actuación también se están llevando a cabo otras obras con cargo a los mismos fondos y al plan Revitaliza para la mejora, principalmente, de distintas calles del centro de la ciudad. Sí, algunas al plan Revitaliza, hay otras que son también del plan local... Eh, ...la pista polideportiva de, de la zona del rodeo de, de San Lorenzo... ...concretamente eh, ya se, se está, está en marcha, ya van las obras bastante avanzadas... ...después también tenemos la, la continuación de la, la otra obra del plan local de este año... ...que es la plaza de San Agustín, ha estado parada casi un mes... ...por una cuestión de, bueno, la, vacaciones de los trabajadores y demás... Y, entonces ya se han reanudado nuevamente, y así como el, el inicio también de, la, de las otras obras del Plan Revitaliza, que son la calle Monte Dorado y lo que es la en calle San Agustín hasta Santa Lucía. De hecho, se ha empezado de, desde Santa Lucía, eh, como pueden contemplar los ciudadanos. Eh, bueno, hemos decidido empezar por, por Santa Lucía para molestar lo menos posible a los ciudadanos, el tránsito de vehículos y demás. Y cuando pasen unas semana pues, en cuanto vaya más avanzada la, lo que es la Plaza de San Agustín, pues continuaremos desde la, desde la Plaza de San Agustín hasta Santa Lucía para unir, pues, toda la, el, la calle, ¿no? eh, Seguimos también con la calle Monte eh, Estamos ya casi llegando hasta la Plaza de Santa María. Van a unas obras que van a muy buen ritmo y, y la verdad que los resultados están ahí. Cualquier ciudadano puede ver cómo está quedando la, las calles, sí, sobre todo del, del de, ...de estas obras últimas... ...están quedando, yo creo que de una manera... ...bastante satisfactoria para todos, ¿no?... ...el tema de accesibilidad, el tema de... ...bastante, hombre, para, sobre todo para las personas mayores y demás... ...pues se hace más fácil el caminar por, por estas calles ahora... ...mucho más que, que antes, sin, sin tan... ...bueno, tratando también de no perder el, el, el encanto... ...el tema del empedrado y demás... ...que tenía nuestro centro histórico, ¿no?... Eh, ...nos quedaría también pendiente como última obra del plan revitalista es la subida a la Alcazaba desde lo que es la, el, los juzgados de, de, de nuestra ciudad y ya con esto pues quedaría concluido pues eh, como ya habíamos dicho en diciembre tienen que estar concluidas todas estas obras